Bienvenido al Centro de Desarrollo al Cliente de Watts Industrial, Bakery and Food Service. Mi nombre es Diego Miranda, asesor técnico. Y en este workshop veremos el pan brioche. Es un pan de origen francés. Se caracteriza por su esponjosidad, por su aroma y su color caramelizado. Para comenzar, tenemos que agregar nuestra harina. En este caso, estamos trabajando con una harina fuerte. ¿A qué le llamamos una harina fuerte? Que tiene que tener un W de sobre 350. ¿Qué es lo que es el W? Es con lo que se mide la cantidad de fuerza que tiene la harina. Entre más alto el W, más fuerza tiene la harina. Como le digo, en este caso estamos trabajando con una harina de un W de 350. Si es mayor, aún mejor. ¿Por qué tiene que ser de fuerza? Porque es un proceso muy largo, lleva muchas horas de fermentación, lleva mucha materia grasa, lleva un 50% y, como le digo, lleva refrigeración en frío. Por eso es importante que nuestra harina sea una harina fuerte. Mezclamos la harina con el azúcar, la sal y lo llevamos a homogenizar por un minuto más o menos en velocidad lenta. Luego de eso agregamos los huevos, los tres huevos fríos, muy importante que los huevos estén fríos, y los seguimos amasando. Cuando ya se incorpora completamente y se forma una masa, agregamos nuestra levadura. La levadura, la cual la disolvimos en agua. Estos son 5 gramos de levadura por 15 cc de agua. Los disolvemos bien y los agregamos a la mezcla y comenzamos a batir. Aumentamos la velocidad y seguimos batiendo. Cuando vemos ya que se empieza a formar la masa, es una masa pegajosa, es normal, no se asuste, comenzamos a agregarle poco a poco nuestra margarina. En este caso estamos trabajando con nuestra margarina Condesa Buttercream. Puede ser reemplazada por otras que tenemos en nuestro portfolio. Como le digo, tiene que estar fría y cortada en cubos. Le agregamos un poco y continuamos amasando. Después que ya se incorporó, lo agregamos nuevamente, el resto faltante, y seguimos amasando. Y así hasta completar con toda la margarina. Seguimos amasando en velocidad alta y, como vemos, la masa se empieza a pegar, puede que empiece a enrollarse en el gancho. Si es necesario, paramos la máquina y, con la ayuda de una raspa, soltamos los bordes y bajamos del mismo gancho y continuamos amasando. El tiempo es variable, puede variar entre 10-15 minutos de batido, de amasado, depende de la máquina que usted esté usando. Que se haga las veces necesario. Si ve que la masa no se está amasando porque se enrolló en el gancho, con la ayuda de una raspa lo va despegando. ¿Cómo sabemos que nuestra masa está lista? Paramos la máquina, tomamos un trozo y comenzamos a ver si se desarrolló el gluten. Si la masa se corta es porque aún no está lista. El gluten se tiene que desarrollar por completo. Es muy importante que se desarrolle, como le decía anteriormente. Va a llevar muchas horas de fermentación, requiere que la masa aguante, que los gases que se formen en la fermentación se conserven dentro de la masa. Por eso es importante que se desarrolle completo el gluten. Seguimos amasando el tiempo que sea necesario hasta que la masa esté completamente desarrollada, como vemos acá. Tomamos un trozo y lo comenzamos a estirar. Si la masa no se corta, está lista. La sacamos de nuestra máquina, con ayuda de una raspa, y la llevamos al mesón. Le damos un par de pliegues, un amasado, para que la masa quede lisa. Formamos un bollo y lo llevamos en un bowl, cual lo aluzamos, lo llevamos a fermentar a temperatura ambiente durante 90 minutos. Una hora y media, la masa ahí tranquila, a temperatura ambiente. Después de los 90 minutos, tomamos nuestra masa, desgasificamos y volvemos a formar otro bollo, igual que el anterior. Volvemos a dejar el bowl, lo volvemos a aluzar y lo llevamos a refrigeración por mínimo 8 horas. Si pueden ser toda la noche, 12 horas, pero mínimo 8 horas de fermentación en frío. Durante este tiempo la masa va a seguir fermentando lentamente, pero va a seguir fermentando. Después de haber pasado toda la noche en refrigeración, tomamos nuestra masa, la sacamos del bowl, la desgasificamos
y en esta ocasión vamos a cortar trozos de 80 gramos. Con mucho cuidado, los volteamos, tomamos las puntas hacia el centro y formamos un bollo. Con mucho cuidado, porque la masa está fermentada, si la ovillamos muy fuerte, se nos va a empezar a rascar y vamos a tener problemas en el producto final. En otra ocasión, vamos a tomar unos timbales, unos moldes, y los vamos a dejar fermentar acá. Y también en un molde vamos a tomar 3 bollos de 80 gramos y los dejamos en el molde. Esto lo llevamos a fermentación por alrededor de 2 horas mínimo, hasta que vea que el volumen duplicó o hasta triplicó. Serán, como les decía, 2 horas, quizás 2 horas 30. Después de este tiempo, lo llevamos a hornear y sacamos nuestros productos del horno. Y este es el resultado final. Como vemos, es una miga característica del brioche, como podemos ver. Es una miga esponjosa y el producto, como les decía, es muy aromático. Se caracteriza mucho por la margarina que le agregamos.